Es verdad que... Ay, gracias. ¿Qué viene Pedro? Es un buen chico. Es igual a la niña. ¿Qué haces? Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? Nah, bromi. ¡Qué padre, eh! Nadie sí se movió. Maestra, deje de buscar. En la actualidad es una planta que está en peligro de extinción, que se ha venido acabando poco a poco con el tiempo, y como sabemos, pues actualmente sacarlo de aquí, pues ya viene siendo un delito federal. Miren, la planta del peyote se ha venido acabando pues por muchas razones. Una de ellas es que viene pues demasiada gente de fuera y no saben cortarlo. Lo que la mayoría hace es venir y arrancarlos con tu raíz. Como esta planta pues viene siendo una planta endémica, lo que es aquí la zona altiplano, por su tipo de tierra, mineral, y solo que se encuentra aquí, pues cuando se saca con tu raíz, lo matamos, así que no vuelve a crecer por segunda vez porque viene siendo planta silvestre, planta endémica de la zona. Así que la forma correcta de cortarlo para que siga reproduciendo de vuelta y no se extinga tan rápido es solamente cortándolo a lo que es al ras de la tierra. Se desprecia su corona verde arriba, lo que sobresale de la tierra, y se deja la raíz para que en unos 7-8 meses pueda seguir retoñando. Es como si estuviéramos podando la planta, y pues ahora sí que para que siga reproduciendo un poco más. Miren, hay tres tipos de peyote, que viene siendo el peyote hembra, el peyote brujo y el peyote macho. Por ejemplo, el peyote macho se identifica porque es solo. El caso siempre lo vamos a encontrar así de solo, porque como quien dice, sus minerales, su alcaloide no deja que otro peyote crezca alrededor de él, así que lo vamos a encontrar solo. El hembra es lo diferente. El hembra es el que avienta una flor color blanca o color rosa, que es el que avienta una semilla, y es por eso que cuando avienta la semilla pues van creciendo alrededor de él, y es por eso que se identifica, porque está en grupos de 2, de 3, de 5 y de 10. Así se identifica el hembra del macho. Y ya con respecto al brujo, bueno, este tipo de peyote en la zona de aquí, este ya no lo encontramos, es demasiado escaso, es demasiado saqueado, solamente que es muy diferente a los que vimos, es más grande, es por aquí, es el tamaño normal, es color gris o morado con puntas, solamente que ese tipo de peyote no es recomendable consumirlo ni usarlo como medicinal, porque como está demasiado concentrado en mescalina, pues ahora sí que tendría efectos secundarios sobre nosotros, nos podría hacer mucho daño a la salud, hay que tener cuidado con ese tipo de peyote, el brujo. Y mire, como les decía anteriormente, aquí enfrente de nosotros está ubicado lo que es el Cerro del Quemado. Esa viene siendo la montaña sagrada del Wixárika, del Huichol. Ellos suben caminando a la cima de la montaña a hacer lo que es un ritual y una ceremonia con la planta del peyote, ya que la planta del peyote para ellos es una planta muy sagrada. Ellos la consumen principalmente para entrar en contacto con su dios, que viene siendo el sol, y ahora sí que con fines medicinales. Solamente ellos se les tiene permitido por la tradición, la cultura y la costumbre. A ellos sí se les permite.
Miren, el Cerro del Quemado, pues es el que nos queda aquí enfrente, el más grande de todos, el que está plano de arriba, el que queda en medio de los dos cerros puntiagudos, ese viene siendo el Cerro del Quemado, es donde van a hacer la ceremonia que les di anteriormente. Y pues miren, como les dije anterior, pues ahora sí que un peyote tarda máximo de unos 35 hasta 45 años en crecer, que el tamaño más grande de una planta de peyote no es muy grande, que digamos, la máximo que puede crecer a lo ancho es por aquí así de grande, mientras abajo tiene un camotito de hasta 40 a 30 centímetros, que es su raíz, que viene siendo un camotito. Miren, y el peyote brujo pues es más grande, el peyote brujo puede crecer así de ancho y tiene la forma de una flor de loto, como si fuera una rosa, es la forma que tiene el peyote brujo. Miren, como les dije, pues si una persona como nosotros llegáramos a comer de 3 a 5 o 6 peyotes como los que hemos visto aquí de un tamaño normal, pues solo así que el efecto mínimo en horas serían de unas 5 a 23 horas lo mínimo, y lo máximo de 27 hasta 45 horas ya lo máximo, también depende de cuántas se consuman y cuántas pueda aguantar la persona. Miren, como es usada como una planta pues alucinógena, tiene su lado también medicinal, propiedad curativa, ya que pues mucha gente de esta región la usa mucho para lo que son dolores musculares, golpes, torceduras, quemaduras, reumas, articulaciones, principalmente para los dolores musculares es la lía la planta del peyote. Y como anteriormente escucharon, pues esta viene siendo la gobernadora. Es la gobernadora la que se da aquí toda esta verde. El peyote, como se fijaron, está escondido debajo de ella, y así lo vamos a encontrar por lo regular. El peyote nunca lo vamos a encontrar así que en medio de la nada. Si no está debajo de la gobernadora, está debajo de la sangre de grado, que la sangre de grado pues viene siendo esta plantita gris aquí, que es la sangre de grado, que como sabemos es buena para el cabello, para prevenir la caída, darle crecimiento al cabello y darle brillo a lo que es el cabello. Y la gobernadora pues la usan mucho para lo que son los test, para la vesícula, la vejiga y deshacer cálculos de riñón, ya que es demasiada ácida, demasiada fuerte, deshace lo que es la piedra de riñón tomada en té. Y para los pies pues también la usan mucho, ya que contiene yodo y pues les mata el hongo del pie, también por eso usan la planta de la gobernadora. Y pues bueno, miren, eso es lo que viene siendo la planta del peyote y algunas de las plantas que están aquí a la vista. No sé si ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta sobre todo esto. ¿Ninguna? Bueno, miren, entonces así que por mi parte aquí sería todo. Y yo nada más les pido una pequeña cooperación voluntaria por la pequeña explicación, si son gustosos de cooperar algo, y le pueden pasar a su jeep para que sigan su recorrido. Sería todo. Ahorita yo te voy a dar. Vamos, cuéntanos. ¿Cómo lo vas a hacer?